vamos en el pequeño bote, nos vamos al templo de Philae. Ahí el templo de Philae. Un pequeño mar, pero es el Nilo. Desembarcamos aquí en el puerto, digo en el puerto, en el templo este de Philae. ¿Por cuánto? No escapa. ¿Por cuánto los compras? Por un euro. ¿Pedía? 20 libras. Muy parecidos prácticamente todos los pilones que hemos visto. Más tarde vino un señor, se llama Justiniano, viene con el templo también durante la época romana, cuando los cristianos perseguían los cocos, vivían dentro de los templos. Vamos a ver, la diosa Isis y la diosa Hathor tienen la misma forma, pero ¿cómo distinguimos Isis y Hathor? Vamos a ver, el disco solar, encima de la diosa Isis, la cabeza, hay una forma como forma de una silla. Este para distinguir. Mar. Aquí ya se parece así un poco esta columna, porque está así como en el marecito, ¿eh? Marecillo atrás. Fresco. Lo que estamos viendo es parte del Nilo, es donde se encontraba este templo de Philae. Lo cortaron como en Abu Simbel y lo pusieron en esta isla para salvarlo. Y acabaron en 1980, según nos dice el guía. Pero ahí estaba. Y ahora está aquí. Y también hay grafitis. Grafitis. Yo no puedo estar a tu lado.